sanitaria que acarreó. Un lugar que no podría menos importante, nuestro éxito se lo debemos a los turistas. Casi un 70% más que previo a la crisis del COVID. Por otro lado, habla de que la seguridad para ellos es un elemento de suma importancia. Y es más seguro que vamos a trabajar, que tenemos que dejar tener vacaciones en 2023. Esta es la mañana. Lanzarote, es que el Lanzarote está doblado justo ahí. Canarias está en la ITV, precisamente en la primera feria presencial después de la pandemia del COVID. Lo hacemos con un optimismo pues, prudente, pero muy optimista, porque estamos frente a un mercado que nos trasladan los operadores turísticos con los que nos hemos reunido ya, como por ejemplo en el día de ayer TUI, pues que finalmente pues, va incrementándose para sobre todo nuestra temporada de invierno, y que también es un turista, como bien saben el alemán, que nos interesa mucho a las Islas Canarias. Responde muy bien a nuestra estrategia que queremos de turistas con mayor estancia. Estamos hablando de que el turista alemán tiene una estancia media de 11 días frente a la de 9 de otros turistas. También tiene un mayor gasto de media 1.400 frente a otros, y este solo es superado por el nórdico. Y por otro lado también nos permite esa redistribución de la riqueza de la actividad turística, porque el turista alemán, si algo le gusta, es pues la naturaleza, el senderismo, la gastronomía, la cultura de Canarias, y por tanto pues se recorre por sí solo las 8 islas, y eso es algo que nos interesa muchísimo, porque nos hace ese efecto tractor de lo que es el turismo respecto al resto de sectores económicos de las islas. Así que estamos aquí para consolidarlo, para apoyar también a todos los profesionales y empresas y administraciones que se han desplazado de Canarias hacia Berlín para promocionar nuestro destino y para seguir siendo líderes imbatibles en este mercado.